Tal como lo ha destacado Robert Nozick, la filosofía política no se puede disociar de la ética. En efecto, todos aquellos juicios de valor que tienen que ver con lo bueno y malo resultan igualmente aplicables cuando analizamos los fenómenos que tienen que ver con el manejo del poder. No solo esto, sino que resulta posible hablar de hechos objetivamente inmorales. Por ejemplo, la corrupción. Carlos Bonamigo, del Partido Novo de Brasil, forma parte de estos males que nosotros encontramos en política. Creo que Brasil, así como los países de América Latina, todos pasan por este gran malo que es la falta de la ética en la política. Nosotros estamos pasando por un momento muy delicado. Nuestra presidente sufrió lo impeachment por desrespetar las reglas fiscales del país, que analizada a la distancia, tal vez algunas personas pueden pensar que no es algo que tiene la seriedad necesaria para sacar el presidente, pero que pasó es algo un poco más profundo. Es una de las manifestaciones de los gobernantes que piensan que la cosa pública es propia y hacen la política no basada en valores, no basada en la diferenciación del correcto, del aprovechamiento del Estado. Entonces pasamos por un momento sensible y nuevo. Mi partido, que tiene un año ahora, salimos de nuestra primera elección y nuestra pauta estatutaria era muy fuerte en cuestiones morales, en especial para asegurar el Estado de Derecho, como por ejemplo el único partido a evitar más de una reelección para cualquier cargo, para así asegurar que los gobernantes no van a estar haciendo en el futuro o que nos vimos los gobernantes haciendo en los últimos 30 años en Brasil. Hay partidos como el PT, no el Partido Nuevo, que se presentan como la encarnación de lo moral en política. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, se vio el caso de Lula da Silva, después Dilma Rousseff, la realidad nos muestra algo que es totalmente distinto. Toda esa supuesta devoción por las clases menos favorecidas y básicamente el hecho de que no estarían actuando de acuerdo con esos dictados que ellos mismos decían respetar, hace posible luego la destrucción de mitos. Y no cabe ninguna duda de que lo que ha ocurrido últimamente en Brasil es la caída de mitos, de historias fantásticas que se habían construido en torno a regímenes que fueron marcados también por la corrupción. Ciertamente, es como una máscara que cae. Este proyecto de poder que escena como lo protector de los más vulnerables tiene una cierta crueldad, porque lo que pasa en realidad es que ese discurso de más programas sociales en una mano, pero acompañada de grandes investimientos en empresas privadas, diciendo a la sociedad que eso iba a generar más empleos, sacar las personas de la pobreza. Pero lo que pasa es que en realidad los programas sociales son una fracción perto de todo el gasto público que es entregue para grandes corporaciones. El gobierno pega dinero emprestado en el mercado, pagando muy caro, y le entrega para grandes corporaciones, por medio en especial del banco BNDES, que es uno de los mayores bancos de investimiento del todo mundo, solamente con recursos del gobierno brasileño. En otras palabras, el mayor banco de investimentos con dinero de los bolsos de los contribuyentes actuales y futuros, porque estamos construyendo deudas para dar dinero a estos grandes empresarios. Y lo que pasó en concreto es que estos investimientos no fueron acertados.
E o que se passa agora é que em uma situação onde o governo não tem futuro por todas as fraudes fiscais, o governo Dilma, um pouco próximo das eleições, fez o que se chama como fraudes contábeis, de forma que a população não sabia da situação do déficit. Em las televisões, a presidente dizia solamente que tudo está bem, meu opositor certamente irá fazer políticas recessivas, não haverá valorização do salário mínimo, os impostos vão a crescer. E depois da eleição, seu plano de governo era exatamente aquilo que ela dizia que seu opositor iria fazer. Nós, em Partido Novo, não somos simpatizantes de Aécio Neves, PSDB, que era o adversário de Dilma. Pero que se passou em Brasil foi um grande estelionato eleitoral, uma mentira eleitoral em larguíssima escala. E os movimentos de rua, os maiores protestos da história do país aconteceram contra este governo populista que se dizia o maior defensor de los pobres, pero que se passou, que se viu, é que eles gostam tanto de pobres que sua política multiplica os pobres, fazendo uma espécie de dependência, e num discurso vazio, sempre zelando por seus próprios interesses num projeto de poder. Esa reacción multitudinaria de ciudadanos que se sentían profundamente indignados, así como decepcionados, porque se trataba de regímenes que habían logrado el asentimiento y el respaldo de numerosas personas. Eso está fuera de discusión. Sin embargo, luego, con la revelación de los hechos de corrupción, las prácticas relacionadas hasta con la manipulación de los datos oficiales, se genera un ambiente propicio para la desilusión. Y el desafío está por parte de las otras fuerzas como el Partido Novo. ¿Cómo hacer para cautivar, convencer o persuadir, alentar la esperanza, en resumen, en esas personas que han tenido esta decepción terrible y que probablemente no busquen en este momento ningún tipo de pretexto para volver a confiar en los partidos políticos? Sí, seguro. Nosotros en Partido Novo decimos que vamos armados con que hay de más revolucionario en la política brasileña, que es la verdad y la transparencia. Vamos a hablar de las verdades difíciles que tenemos, medicinas amargas para tomar para colocar el país en el camino. Pero lo futuro de la sociedad depende de la tomada de estas decisiones difíciles. En esta última elección municipal participamos en 5 ciudades solamente. En 4 de las ciudades elegimos parlamentares municipales. Entonces, estamos mucho esperanzosos porque si en un primer momento repetimos si las ideas de libertad económica conseguirían ser comprendidas por lo gran público, o lo elector medio, por así decir, y con miedo de tal vez virar un partido de nicho, de una pequeña parcela de la sociedad, pero que lo vimos es que no es esto. La verdad es que las personas ya tienen una maturidad y comprenden que las promesas vacías, las promesas que resultan como que en una dictadura de 4 en 4 años, con políticos que se eligen diciendo una cosa, pero que en poder hacen cosas totalmente diferentes para sí propios, lo elector ya no acredita con la misma facilidad. Y nosotros tenemos lo quinto parlamentar más votado de mi ciudad,
la media se pregunta quién son esas personas que vienen hablando de libertad económica como el camino para exterminar la pobreza del país, hablando de menos impuestos, menos regulaciones, para permitir que la... nosotros tenemos una persona muy especial que ayudó el proyecto, se llama Jani, en una calle, Jani intentaba vender hot dogs y comenzó a operacionalizar su trabajo para alimentar su familia, y la autoridad municipal fue a Tejano y dice: no, usted no puede trabajar ahí, usted necesita de una autorización. Ella es multada, tiene que pagar al gobierno por la infracción. Jani va a el gobierno, consigue la autorización, retorna a operar para poder alimentar su familia, y después otra agencia gubernamental va a Yane y dice lo mismo: no puedes trabajar aquí porque no tienes una autorización. Necesitaría otra autorización. Yane va a trabaja, consigue otra, esta segunda autorización, retorna a su trabajo. Para la misma agencia ir allá y decir: no, 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 esa, ¿cómo conseguiste eso? No es posible, porque necesitaría de la asignatura de como que 200 personas de la región, pero no tenía los comprobantes de los enderezos de las personas que lo asignaron. Entonces, a pretexto, diciendo que hay la intención de proteger los más débiles, lo que se pasa es que el gobierno claramente favorece el poder de aquellas personas que ya están en este mercado, personas que pueden pagar por la pesada burocracia que es vivir y emprender en Brasil. Entonces, cuando presentamos por la primera vez en la historia de Brasil un proyecto de libertad económica voltada para personas que necesitan alimentar su familia, y dijimos: no, vamos a dejarla trabajar su derecho fundamental de emprender. Entonces, que el Estado no se convierta en un obstáculo, sino que cumpla la principal misión que tiene, que es facilitar que cada uno pueda desarrollarse libremente sin poner estas barreras que serán siempre perjudiciales. Y esa esperemos que continúe siendo no solo la misión del Partido Novo, sino que se conquiste a quienes durante todo este tiempo tomaron pésimas decisiones en materia política. Gracias, Carlos Bonamigo. Gracias, mucho gusto.